soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Una ciudad no es ciudad si en ella no hay arte y libros. En Arte y Memoria se concentran las librerías del sur y las tiendas de arte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en Ciudad Tiuna. Es un urbanismo de la Gran Misión Vivienda de Venezuela donde se marcó el hito 1.700.000, la vivienda 1.700.000. Ya está superada, ya se han llegado a 2 millones de viviendas subsidiadas o adjudicadas a diversos venezolanos que tenían esa necesidad. Y en este urbanismo nosotros vamos a conseguir una cantidad de espacios muy hermosos para caminar, para disfrutar. Hay todo tipo de comercios, hay consultorios médicos, restaurantes, pizzerías, ferreterías, centro de copiado. Pero este es un punto neurálgico, un punto necesario, librería y arte. Y uno de sus usuarios más asiduos es Macario. Macario, ¿por qué te parece que en un urbanismo de Gran Misión Vivienda Venezuela, en una ciudad, porque esto es una ciudad, se llama Ciudad Yuna, ¿por qué debe haber siempre una librería bien surtida y bien atendida por libreros tan entregados y tan comprometidos como los de Librerías del Sur? Pues yo fui sorprendido cuando me topé con este espacio. Tenía conocimiento de las librerías del sur, porque en Agrita tuvimos una, que no la tenemos ahora. Yo le conté a la ministra en ese entonces que la posibilidad de que nos las volviera a reinstalar. Y me encontré con unos buenos atendedores, ¿no?, de este espacio, y logramos hacer buena química y comencé a estimular a otros compañeros que tenemos como residencia este espacio. Y bueno, hicimos esa buena química de encontrarnos con actores, con unos libros que no habíamos tenido acceso, y entre otros el de Roque Dalton. Creo que compré como 6 y se los doné a unos chicos, unos muchachos, porque las nuevas generaciones son como muy pesadas para leer y no conocen unas historias bellísimas, por lo menos de ese poeta. Ese es un ser extraordinario. Y también trabajamos muchos con la rebelión del año 14 como un instrumento para tener una concepción de lo que pasó y de lo que estamos pasando de alguna manera. En el caso particular, yo tengo 2 libros publicados, ¿no? Uno sobre la antigua jurisdicción territorial de La Grita. Es una compra de una composición que hizo el Cabildo de 1657, el 13 de mayo, con Diego Ibáñez Sotomayor y su escribiente Rodrigo Zapata, por 500 patacones, etc. Una investigación que hicimos con un antropólogo, se nos fue hace poco, Fanisulay Rojas. Y tengo un libro un poco así como algo de la vida mía que se llama Macario lo asentaron, Macario se quedó. Porque resulta que yo me enteré que mi nombre era Macario cuando tenía 12 años y yo rechacé que ese no era mi nombre porque me veían hasta ese momento, mi nombre era Julio César. Y entonces imagínense, para ir a estudiar primer grado me pidieron la partida de nacimiento y no apareció en los libros de Civil de La Grita, no apareció. Y mi mamá me dijo, bueno, lo que lo asentaron fue Ulises Pulido Balanzón y Pedro Pablo Zambrano, que es su padrino. Entonces, claro, con el nombre de mi mamá, el nombre de Ulises Pulido Balanzón y de Pedro Pablo Zambrano y un tal César Macario, esa fue la partida que me dieron. Entonces, en el libro narro un poco de cosas, ¿no?, contemporáneas, pero también voy insertando un poco de la vida mía, como de los 4 años hasta los 18, cuando salí de sexto grado. Ahorita tengo uno que lo llevé hoy con la idea de ver si se lo podía entregar a Lobo, el presidente del Banco Central, que tuvimos un evento muy hermoso hoy sobre Carlos Marx, 200 años de su nacimiento, una intervención bellísima de un expositor mexicano que se ganó un premio venezolano hace unos años atrás, pero no pude porque quedé hacia unas butacas muy atrás y él salió por allá.
que se llama La Generación de la Carretilla. La Generación de la Carretilla, entre eso está Hugo Colmenares, un grupo de muchachos que queríamos expresar y no teníamos quien nos prestara un carro para salir a perifonear. Entonces organizamos una carretilla, colocamos ruedas también atrás y colocamos las cornetas, aquellas que parecen como unos embudos, y con baterías recargadas en una estación de gasolina salimos a la calle a hablar y a decir cosas. Y hicimos nuestro teatro de calle, hicimos la entrada de Bolívar a La Grita en el año 1971. Hugo Colmenares hizo el papel de Urdaneta, me recuerdo yo que hizo el papel de Urdaneta, y yo hice el papel de Bolívar y yo decía que era Bolívar en la mala, ¿no? Porque no tenía barba, y mi hermano me hizo con una... Entonces por ahí con el viento se me zafaron. Entonces un amigo me miró y le dijo, bueno, Bolívar en la mala, ¿no? Siempre hemos estado vinculados a la escritura. Con Hugo, él hizo una revista llamada Humogría, literaria, ¿no? Nosotros lo conocimos siempre como Hugo el Gato, ¿no? Hacía sus acrósticos y siempre... No, y además él siempre toma ese tema del gato en sus reseñas y en sus cuentos. Sí. Es un periodista extraordinario que ahora está, como todos saben, porque lo hemos reseñado en un programa especial, de director de la revista Tricolor, que coordinó por muchos años. Ahora la dirige Hugo Colmenares, que también es un gran usuario de las librerías del sur y de la librería mediática. Es importante que las librerías sean un espacio cotidiano tan importante para nosotros como una panadería, como una carnicería, como una ferretería. Es un espacio que en todos los urbanismos debe existir, así sea pequeñita. Y también que las librerías se conviertan como en pequeños centros culturales. Todos los vecinos de acá de Ciudad Tiuna deben tomar a la librería como un espacio para venir a conversar con el librero, para venir a jurungar los libros, para venir a ver los objetos de arte de la tienda de arte, y también para conformar círculos de lectura. Porque es importante esa reunión que debe haber entre lectores para compartir y que se haga como un hábito, la visita a la librería también para la tertulia. Sí, es un encuentro, y yo digo de los iguales, ¿no? Porque los que nos encontramos en las librerías, bueno, algo andamos buscando y casi siempre tenemos una coincidencia y algún tema sale, una tertulia, un conversatorio, un anecdotario. Y entonces es un sitio, bueno, primero muy agradable, porque bueno, está el silencio, pero ahí están todas las palabras, ¿no? Habidas y por haber. Y ahí no hay confrontación, ahí lo que hay es paz. Puede haber un texto que sea totalmente contrario al otro, pero están pegaditos ahí, ¿no? Algo lo decía Gabriela Mistral, ¿no? Que en la biblioteca se unían los pensamientos y no se peleaban. Podía estar la Biblia y el manifiesto del Partido Comunista, que por cierto nos anunciaron hoy que el sábado van a bautizar una edición del manifiesto del Partido Comunista editado por el Banco Central. Nos pareció muy buena esa iniciativa. Entonces, bueno, siempre es importante, y hay la necesidad de estimular la lectura. Se lo digo porque uno encuentra que hay muchos jóvenes que no tienen no les crearon esa vocación, esa intención de la lectura, y les parece duro. Yo me encuentro con algunos jóvenes, digo yo, de mi generación, ¿no? En los tiempos aquellos, que me dicen, ay, pero es que usted lo perseguía a uno, le prestaba un libro, al rato le andaba preguntando que cómo va la cosa, y le, bueno, porque le dijera que se lo leyeran, ¿no? De repente, bueno, que si La Madre de Gorky, Así se templó el acero, una literatura que era de aquellos tiempos, y me ven por ahí y les da risa, me dice, oye, Macario, no leímos los libros, pero a veces le decíamos que sí, que sí lo estábamos leyendo. Y bueno, pero seguramente es que les hizo falta, ¿no? Para la vida, ¿no? El libro siempre hace falta para la formación y también la música, porque creo que está en otro espacio de aquí, de la tienda Arte y Memoria en Ciudad Tiuna, está pasando algo. Hay algo como música, pero vamos a tener que esperar hasta la próxima parte del programa para enterarnos de qué es lo que está pasando en otra parte de este sitio necesario dentro de Ciudad Tiuna. Hoy estamos mostrando la cotidianidad de los espacios en Ciudad Tiuna, uno de los logros de la gran misión Vivienda Venezuela, que hoy tiene que ver muchísimo con la librería mediática. Thank you.
sonrisa, quitándole algo al tiempo de soda y algodón. Algodón, buscándote en la lluvia, el sol esconde el rostro en antifaz tejido de arco iris, atado al silencio y a la espuma del mar. ¿Dónde estás y no estás? Propagando el invierno, dándome qué hacer. Buscándote en la lluvia. Y en la lluvia encontramos generalmente cosas muy interesantes. Como en las gotas de lluvia en Barlovento. Como en las gotas de lluvia de Curiepe. Y de ahí, de Curiepe, de ese poético vientre que fue cumbe y luego crisol de la palabra, crisol de esa cultura de los negros, de los cimarrones, y que nos ha traído, bueno, a alguien tan importante para las letras venezolanas como lo es Juan Pablo Sojo. Y aquí en esta oportunidad traemos Nochebuena Negra, que ha sido redescubierta y reeditada por Monte Ávila Editores. Juan Pablo Sojo, que es un escritor sumamente interesante, que plantea desde una óptica muy particular todo el tema de la cultura negra, y que además tengo el honor de que haya sido mi tío. Tío abuelo, ¿no? Tío abuelo, sí. Juan Pablo Sojo, curiepero. Fíjate, Curiepe ha traído bastantes compositores, artistas, escritores. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso también de nuestro queridísimo Aristóbulo Isturiz, que es de ese pueblo de Curiepe. Pero bueno, hablando de Nochebuena Negra, yo la encontré por primera vez, yo me imagino que yo tendría como unos 7 u 8 años, en la biblioteca de mi casa, allá en la biblioteca de la señora Ruth y el señor Antonio. Yo tenía como unos 7 u 8 años y descubrí esa novela Nochebuena Negra, el nombre me impactó. Ya de ahí la empecé a hojear, la leí, luego la volví a leer cuando estaba en el bachillerato. Y pasó muchísimo tiempo, y esa misma edición, ya amarilla por la humedad, ¿no?, que se va comiendo el tiempo, el color original del papel, la reencontré otra vez yo
se había perdido una página, la guardé en una bolsita y volvieron a pasar como otros 10 años. Y entonces la reencontré aquí en esta librería del sur, reeditada. Alguien nos había dado esa noticia, creo que la misma María Alcira, que había sido reeditada esta novela, bueno, fabuloso. Y ojalá que se redescubra también Juan Pablo Sojo, que incluso tiene un premio Casa Las Américas, ¿no?, en Cuba, con la obra de teatro El Árbol que Anda. ¿Qué te parece? Sí, bueno, la verdad es que fue una grata sorpresa, ayudada también por María Alcira, ver ese libro que teníamos, que tú tenías guardado de hace tanto tiempo, reeditado por Monte Ávila, y también lo reeditó El perro y la rana. Esta es una novela que fue escrita por un Juan Pablo Sojo muy joven, en 1930, y luego fue publicada en 1943. Bueno, está muy significativo la contraportada, el comentario que se hace ahí, muy sintético y con mucha puntería, ¿no? En esa época estaba aquí la dictadura gomecista, por ejemplo, y dice aquí que, esto no lo sabía, ¿no?, dice que Sojo fue quien utilizó por primera vez el término afrovenezolano para referirse a los elementos étnico-culturales originarios del continente africano adoptados en tierra venezolana. Entonces, bueno, hemos querido, imagínense, esto hay que decirlo, imagínense este trío, este trío de combatientes de la palabra. Fíjense, Nicolás Guillén, Juan Lizcano y Juan Pablo Sojo. Ellos hicieron varios trabajos juntos acerca de todo el tema de la negritud, etcétera. Son cosas que no se conocen. Incluso creo que es en esta edición, si mal no recuerdo, que hace el prólogo correcto Juan Lizcano. Se refiere aquí a Juan Pablo Sojo. Y Nicolás Guillén, también el célebre poeta cubano, una luz de las letras cubanas, también hacía trabajo con Juan Pablo Sojo. O sea que es un personaje a redescubrir y a darle su verdadera dimensión dentro de la literatura venezolana. Entonces, bueno, hemos traído una canción también. Esto es pura colección. Esto es un colector de memorias, este libro, de toda esa parte de los cimarrones, de los herederos de los cimarrones en Barlovento, específicamente en Curiepe, el tema de las haciendas, el tema de los hacendados, del capataz, bueno, los terratenientes, todo eso que pasa ahí. Y es una novela además cargada de mucho erotismo, como lo es en sí la cultura de los negros. Y ahora, colectando memorias también, entonces traemos de la gastronomía de ese pueblo de Curiepe un tema que se llama Granjerías, que son todos esos dulces que hacían ahí en ese pueblo. Mi mamá aprendió las recetas por mi abuela Mercedes, a quien se nombra en la canción. Hay varios personajes aquí de Curiepe y muchos dulces que poco a poco les iremos dando la receta. La mazamorra y el majarete, señora doña Natividad, conserve coco, sol de Curiepe, cachapa de hoja, arepa tosta, barriga vieja, besos de coco, dulce lechosa y de Martinica. Marcolina, lana y boa, sabe de verdad. La mazamorra y el majarete, señora doña Natividad, conserva coco, sol de Curiepe, cachapa de hoja, arepa tosta, barriga vieja, besos de coco, dulce lechosa y de Martinica. Marcolina, lana y boa, sabe de verdad. Qué sabrosa la cafunga, me desborda el paladar, el ritual de los sabores que Congo viene a convidarme encendida en la bodeguita de las memorias. La tarde cae entre naranjas y azules, qué sabrosa la cafunga, me desborda
guarda el paladar, el ritual de los sabores que Congo viene a convidar, mercedita, en la bodeguita de las memorias. La tarde cae y te has venido conmigo a merendar. Cabello de ángel, torta burrera, azucarato, María Canuta, cacao al sol de Curiepe, como un grapefruit colgando en la ruta, plátano asado y arroz con coco, isla flotante y melao en ciruela. Tía Felicia, la polenta sabe de verdad. Cabello de ángel, torta burrera, con su carato, María Canuta, cacao al sol de Curiepe, como un grapefruit colgando en la ruta, plátano asado y arroz con coco, isla flotante y melao de ciruela. Tía Felicia, la polenta sabe de verdad. Qué sabrosa la cafunda, me desborda el paladar, el ritual de los sabores que Congo viene a convidarme, cedita, en la bodeguita de las memorias. La tarde cae entre naranjas y azules, qué sabrosa la cafunda, me desborda el paladar, el ritual de los sabores que Congo viene a convidarme, en la bodeguita de las memorias. La tarde cae y te has venido conmigo a merendar. Bueno, de Curiepe, de la música, de Ciudad Tiuna, nos vamos a ir a Ciudad Canción, porque quien está con nosotros hoy, que también es parte de esta comunidad de Ciudad Tiuna, participó en algo muy hermoso, en lo que está también José Alejandro Delgado, que también es parte de esta Ciudad Tiuna y que se llama Ciudad Canción, en otra parte de Caracas, en el eje del vivir bien o del buen vivir, o como se llame, pero ahí por el Teresa Carreño. ¿Qué es esto de Ciudad Canción que les quedó tan lindo y que les vamos a mostrar al final de este segmento del programa? Bueno, Ciudad Canción es una idea de José Alejandro Delgado, que está buscando la nueva canción venezolana. Nosotros tenemos un sentir, tenemos un momento histórico bien particular, en el cual él ha decidido ir como a esta idea de reunir escritores con músicos que están creando en esta Venezuela, que están viviendo acá, que apuestan a este proceso y que tienen una voz. Entonces ya él está ahorita produciendo lo que sería la tercera edición, lleva dos. Yo tuve el honor de acompañarlo en la primera, que se llamó Ciudad Poesía. Estaba centrado en esa idea, en la poesía, qué era la poesía para nosotros y cómo olía, cómo cantaba, cómo hablaba Caracas. Entonces Caracas se presentó así en una noche, que fue un éxito que nos sorprendió a todos. Descubrimos una Caracas que quiere ser contada, pero también una ciudad cargada de gente que está cansada y que quiere esa esperanza de que en Caracas también se puede vivir bonito. Descubrimos esa esquina del eje del buen vivir, que además es la esquina posterior del Museo de Ciencias, que se ha quedado como la sede permanente de Ciudad Canción, porque es un espacio donde nos encontramos y los niños juegan, la gente habla, se sienta en el piso, siente las hojas caerse, siente esa ciudad que vibra, y es precisamente eso, esa búsqueda de la voz, esa búsqueda del encuentro, esa Caracas que muchas veces no nos quieren mostrar, porque nos han acostumbrado a vivirla con miedo, a escondernos, a no mirarla. Es precisamente como la búsqueda de romper esa tendencia. Al comienzo esa idea la tuvo José Alejandro, en esa primera edición
lo acompañé yo, lo acompañó la compañera Yanuba León, lo acompañó Katherine Castrillo por el lado de las escritoras con Giovannina Rodríguez, y se vinieron por los músicos un músico afro que se llama Quilombo, con una voz hermosísima, que habló de ese canto del estado Miranda, y también Ali Velázquez, que es un joven músico venezolano, y contamos rápidamente con el apoyo de la Alcaldía de Caracas y el Ministerio de la Cultura, que también están muy entusiastas en dar esta nueva puerta, este nuevo espacio para encontrarnos en una mejor ciudad. Es hermosísimo porque en vez de quedarnos anclados en cualquier cosa que no funcione, vamos buscando cosas que funcionen y en las que nosotros podemos aportar. Entonces, Ciudad Canción salió de aquí, de Ciudad Tuna, porque José Alejandro está aquí en Ciudad Tuna. Tú estás aquí en Ciudad Tuna. Muchas personas de las que van participando están en Ciudad Tuna, que tiene una energía tan bonita, tan hermosa, ese aire tan hermoso que hay entre los edificios, el parque, hay una gran placidez. Y eso lo han trasladado a otra parte de la ciudad que también queremos mucho, que es todo ese complejo cultural, Teresa Carreño. Para terminar, antes de ver el video y que quienes no pudieron acompañarlos disfruten de esa primera edición de Ciudad Canción, ¿qué le dices a todas las personas que quisieran participar en el proyecto? ¿Qué deberían hacer? Bueno, el proyecto Ciudad Canción está abierto en las redes sociales, lo pueden seguir principalmente por el Instagram, @ciudadcancion, donde hay un reto, el reto de buscar la canción con 7 fotos de lo que nosotros sentimos como canción. También María Alcira, una parte de la energía, porque a pesar de que vivimos acá no nos conocíamos. Nos unió una idea y pudimos tener ese espacio que hablábamos con José Alejandro, donde nos encontramos para sentirnos bien, que es una manera de defendernos de lo que estamos viviendo. Podemos crear, hacemos cosas hermosas y juntos logramos hacerlo mejor. Bueno, vamos a disfrutar ese video precioso que ellos nos regalan y que está disponible también en las redes, y seguimos acá en Ciudad Tuna mostrando parte de la cotidianidad de quienes tienen el privilegio de vivir en este urbanismo hermoso, este urbanismo bolivariano. Bueno, y con esta canción, poema convertido en canción, de Ana Cristina Bracho, se llama Detrás de la Franja Amarilla, y así despedimos este bloque de canciones nuevas y poemas nuevos a la ciudad, en el marco de Ciudad Canción, de esta fiesta que estamos iniciando. Un aplauso a todos ustedes, un aplauso a todas las poetas, los músicos, Quilombo, a todos los técnicos, la pedal y bomba, tantos amigos, muchísimas gracias a Eliaén. Un agradecimiento especial a esta compañía maravillosa que estamos comenzando, esa alianza junto a la Alcaldía de Caracas. Gracias, Mari Carmen, nuestra alcaldesa Erika Farías también. Y a todos ustedes, esperamos que este rato se le albergue en el corazón y que lo sigamos replicando y reproduciendo y nos sigan acompañando, que ahora es que hay Ciudad Canción para rato. ¿Es o no es nuestra ciudad una ciudad canción? Y la hacemos nosotros, con la poesía cotidiana. Es así. Detrás de la franja amarilla. Detrás de la franja amarilla, detrás de la franja, detrás de la, detrás de la franja amarilla, detrás de la franja, detrás de la, Abre la puerta y aguarda la vida, todos somos uno y ninguno, detrás de la franja amarilla. Todos temen la caída, el empujón, la cercanía, detrás de la franja amarilla. Todos los pies se mueven solo, usted sigue sin querer, todos los ruidos se mezclan. Usted está en la hora pico atravesando, queriéndolo sin querer, la plaza Venezuela. Detrás de la franja amarilla, detrás de la franja, detrás de la, detrás de la franja amarilla, detrás de la franja, detrás de la, La luz titila e invita, la calle se llena y se vacía, detrás de la franja amarilla. En 2 minutos todas las motos se habrán montado en la acera,
detrás de la franja amarilla. Se habrá caído la cédula, se habrá detenido el tren, se habrá calentado la cerveza. Habrás corrido la calle, habrás conocido el cerro, habrás hallado el amor y una arepa. Detrás de la franja amarilla, detrás de la franja, detrás de la, detrás de, detrás. Detrás de la franja amarilla, detrás de la franja, detrás de la, detrás de, detrás. ¿Cómo va? Detrás de la franja amarilla, detrás de la franja, detrás de la, detrás de, detrás. Detrás de la franja amarilla, detrás de la franja, detrás de la, detrás de, detrás. ¿Saben qué es algo precioso? Ver cómo lo que está en un libro se transforma en realidad. Muchas veces sucede, como en este caso, cuando la Gran Misión Vivienda Venezuela deja de ser un libro con fotos, con hermosa historia de lo que ha sido la misión, los distintos hitos, cómo ha ido creciendo y cómo ahora que se ha llegado y se ha sobrepasado los 2 millones de viviendas, ahora vamos rumbo a los 3 millones de viviendas. Tener este libro acá que nos regaló la misión Vivienda, la Gran Misión Vivienda Venezuela, este libro hermoso con experiencias, con testimonios, y estar acá en la realización de un conjunto como Ciudad Tiuna es realmente una experiencia para compartir. Para compartir también es todo este espacio de la Ciudad Tiuna, porque aquí están las ventas de verduras, la ferretería, la carnicería, el café de nuestro querido Luis Ugas, que hemos visitado tantas veces, y también un puente con Europa, porque está Constantino, sus pizzas y su comida rica, para hablar también de cómo Ciudad Tiuna recibe generosamente a las personas que nos visitan de otras latitudes y deciden quedarse en Venezuela para producir y para dar. Vamos a hablar un ratico con Constantino, que nos va a recibir ya cerrando la pizzería en un día de trabajo, como todos los días acá en Ciudad Tiuna. Bueno, aquí en Ciudad Tiuna, una de las cosas más sabrosas que hay es disfrutar de toda la variedad gastronómica, café. Como les decíamos, está nuestro compañero Luis Ugas con su café Loida, que nos ha regalado unas tacitas preciosas y siempre hay gente ahí de lo más sabroso. Otro café que hay donde hacen pizza, pero uno especial que todo el mundo recomienda es el restaurante Constantino. ¿Por qué? Porque ahí se hacen pizza y se hace una comida deliciosa que es como fusión. Yo no sé qué es esa comida y por qué tanto te recomienda la gente. Siempre la gente recomienda tu restaurante. ¿Por qué crees tú eso? Yo creo que es por el cariño que uno le pone. Un poquito de pasión, un poquito de tradición de la familia, de la comida italiana. Y la quisimos traer aquí y de verdad que ha dado muy buenos resultados y la gente ha tenido una aceptación a número uno, de verdad que sí. Sí, la comida italiana la hemos adoptado como si fuera nuestra, es parte de nuestra gastronomía venezolana. Y fíjate que mucha gente dice, pero bueno, ¿para qué estar en Venezuela? ¿Cuánta gente vino para acá y se quedó y formó su familia y sigue viniendo? Tú tienes una tradición de muchos años. Mis padres vinieron aquí en la época de Pérez Jiménez, escapando de la guerra, escapando de tantas situaciones difíciles que vivieron en Europa. Y Venezuela fue un país que los acogió con mucho cariño, ¿verdad? Y sentaron familia, hicieron negocios, y nosotros seguimos la tradición familiar de seguir con nuestra cocina, pues que la gente nos conozca por nuestra cocina. Mire, ¿qué es lo más rico que hay aquí en tu restaurante? Porque a mí me han recomendado que sí, un pollo a la broster, que sí. Bueno, todas las pastas, todas las salsas, todas las pizzas. Los postres, el tiramisú, que es un postre tradicional italiano, los cannoli sicilianos. Ahí tengo algunas tortas criollas. Yo trato de fusionar un poquito la comida venezolana con la italiana, con la comida que me enseñó mi madre y mi abuela. Pero más que todo, la academia que tuve en Europa, cuando aquí no se conocía mucho la gastronomía, tuve la posibilidad, cuando Italia era República Socialista Italiana, que aceptaban a los hijos de inmigrantes a estudiar en Italia, ¿entiendes? Tuvimos esa facilidad. Pero, mira, me siento muy orgulloso de estar aquí, de compartir con toda esta gente linda que vive aquí. De verdad, son muy buenos vecinos, son muy buenos amigos, colaboradores en todo. Sean oficiales, sean civiles, sean lo que sea, son gente de número uno, de verdad que sí,
estoy orgulloso de estar en Ciudad Tribuna, de verdad que sí. Qué rico, además se respira aquí muchísima paz. A ver, una cosa, yo aprendí a cocinar con el libro de Scanone, pero también con las recetas que mi mamá, que es de Mérida, me enseñó, la torta de plátano, los indios que llamamos nosotros, que es como la harina de maíz con rellenito de carne molida. Y también empecé a experimentar y a inventar mis propias recetas. Tú tienes una formación académica como chef, pero ¿qué te satisface más, seguir una receta al pie de la letra y decir me quedó exacto o ponerte a inventar? Mira, de ahí sale lo que es la cocina fusión, de la creatividad de la persona que tiene la cocina. Yo admiro mucho las amas de casa, ¿verdad?, que tienen que crear su propia comida y sus hijos comen su comida, como si fuera, no sé, algo muy natural, ¿verdad?, de darle de comer a su cachorro o algo así. Así uno tiene que sentirse en la cocina. Y yo un consejo que doy muy particular, cada vez que alguien, hombre o mujer, entre a una cocina, entre con corazón, ¿verdad? Si lo vas a hacer por obligación, es mejor que no lo haga, porque no te va a quedar sabroso. Esa es mi manera de ver la vida. Mira, ¿y sabes qué hago yo? También yo le leo a la cocina que se está cocinando, le leo poesía, le canto una canción. Le puedo cantar, eso está en el cariño, todo va en esa sólida ideología. Sí. Amor y cariño en la cocina. Amor y cariño. Entonces hay una combinación, la creatividad, lo que uno va inventando y lo que uno va leyendo en los libros de cocina, lo que uno va estudiando en los libros de cocina. Natalie me dijo, Natalie Pérez, que participó un poquito antes en el programa, que ella ya inventó unas arepas con batata y papelón, unas arepitas dulces rarísimas. Y nosotros hemos estado haciendo una arepa con dos tipos de queso blanco, plátano cocido hecho puré y la harina de maíz. De los inventos que tú has hecho, ¿de qué te sientes más orgulloso? Mira, de unas arepas que hice una vez con remolacha y unas con zanahoria, por los colores que tiene el vegetal, ¿verdad? Y después los rellenos, lo que tú lo tengas, no tiene que ser obligatoriamente jamón, lo que uno pueda preparar de... Si hay unos huevos, una sardinita, lo que uno pueda, lo que hay, se puede preparar. ¿Ves? Inventamos o erramos, como decía Simón Rodríguez, también se aplica a la gastronomía. Este paseo que comienza en donde está la Librería del Sur, la tienda de arte, esa tienda de memoria en la que hicimos gran parte de este programa y termina en el busto de Hugo Chávez, es como el corazón de actividad permanente de Ciudad Tiuna. Aquí también nos hemos topado con José Negrón Valera, con Erika Ortega, como decíamos, con José Alejandro Delgado. Hay muchas querencias de nosotros acá y nos hemos vuelto también casi vecinos porque venimos a hacer nuestras compras, hay ventas de verduras, hay ventas en los mismos edificios, la gente hace trueque entre los mismos apartamentos. ¿Y cómo quieres tú despedir esta parte del programa en la que hemos exaltado esta fusión entre Venezuela y Italia? Nada, seguir unidos, de verdad, mira, no hay más, unidos y paz, como dice nuestro presidente, paz ante todo. No podemos llamar nunca a la violencia ni a la guerra, sino paz. Y así todos podemos convivir tranquilos y felices, sea aquí, sea allá, sea en cualquier lado de Venezuela. Además, usted invita a alguien a comer, nadie se va a poner a pelear porque está comiendo, está contento y no pelea. Así que más rico que una comida para llamar a la paz, imposible. Gracias entonces por habernos esperado un ratico y ser parte de este programa en el que quisimos mostrar la cotidianidad de un urbanismo de la Gran Misión, Vivienda Venezuela. Y bien, una de las figuras más importantes en una librería es el librero, por supuesto, los usuarios que vienen a comprar los libros, los distribuidores que los traen, los escritores que los escriben, los lectores que lo leen, y el librero es el más importante. El librero de esta librería, de este espacio Arte y Memoria, que es Librería del Sur y Tienda de Arte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en Ciudad Tiuna, es José Pedro Ferreira, que comparte nombre con José Pedro Varela, aquel que en Uruguay instituyó la educación pública, laica y obligatoria. Así debe ser una librería, pero no tan obligatoria, sino
que uno quiera venir todos los días, así sea a curiosear. Ustedes tienen una paciencia realmente impresionante y tú debes tener mil anécdotas de gente que viene a preguntar las cosas más locas, pero también muchas satisfacciones porque estás en un sitio medular en Ciudad Tiuna, porque si en algo ha habido un trabajo continuado dentro de la gestión cultural bolivariana es en el libro, en la importancia del libro y de los sitios de encuentro entre libro y lector. Tú eres esa persona como un intermediario, como un mediador y como una persona que celebra todo lo que está en las librerías. ¿Cómo valoras tú el ser librero? Bueno, el librero es uno de los oficios un poco antiguo y también bastante importante, porque nosotros somos los garantes de que toda esa materia cultural que tiene el Ministerio de la Cultura, ese trabajo importante que es llevar cada una de las obras, de los escritos de todos los escritores que hay en Venezuela y del mundo, llevarlos a papel y llevarlos al usuario, al lector. Nosotros somos los garantes que eso llegue a manos de los lectores que están esperando ese material. Muchas veces, tenemos que salir a la calle para encontrar ese lector, no solamente en el local, nosotros hacemos ferias en las calles, y tenemos que buscar ese lector que busca el libro necesario, que Chávez en vida quiso hacer llegar a todos los pobladores de Venezuela. Por eso instauró más de 60 sucursales de Librería del Sur a nivel nacional, cuando antes existían nada más 14. De 14 a 60 es una gran diferencia. Y nosotros somos eso, los embajadores culturales del Ministerio de la Cultura. Nos encargamos de llevarle la producción final del escritor a manos del lector. Es una labor bastante, digamos, loable, hay que tener paciencia, ¿sí? Porque la gente te entra al local y muchas veces no sabe lo que está buscando, sino que te dice, mire, tengo necesidad de conocimiento, te lo dicen, pero no te dicen qué quieren leer. Y tú estás en la obligación de usar tus técnicas para buscar dentro de esa persona qué es lo que verdaderamente puede leer, que le guste leer y que esté en el nivel que ella desee leer, porque hay muchos niveles de lectura. Y todos los niveles son necesarios, hasta desde el más niño, el lector niño es bastante importante, porque si tú le muestras y le recomiendas un buen libro a un niño, vas a tener un lector de por vida. Es algo delicado también, porque no le puedes recomendar cualquier libro a un niño. Por lo menos hace poco salió una colección Fantoma del Perro y la Rana, que tiene unos cómics muy buenos, pero no sirven para niños, son para adolescentes y adultos. Y si un niño se lleva ese libro, se puede llevar una mala impresión de un libro. No la impresión que debe llevar a ese nivel. Un niño tiene que leer cosas más suaves, de su mundo, que no tenga que ver con la parte que vemos nosotros los adultos, porque si no, entonces esa alma va a salir perturbada, de alguna forma. Bueno, y aquí en Ciudad Tiuna estoy algo orgulloso de trabajar en esta sucursal porque, bueno, aquí fue donde el comandante Chávez tuvo sus inicios en la academia, sus inicios con su maestro Pérez Arcay, que fue su tutor, su mentor, y en cierta parte me siento también satisfecho porque en parte los libros que le llevó el comandante fueron muchos recomendados por mí. Porque el general Pérez Arcay y Luis Bonilla y Figuera iban mucho a la librería cuando trabajaban en el Fondo de Cultura Económica, iban allá y buscaban libros para asesorarse y llevarle al comandante, mira que el comandante necesita información de tal, va para tal país y necesita documentarse. Ah, bueno, aquí tiene este libro, va para China, aquí tiene este libro sobre China, va para Mongolia, tiene este aquí, te va para allá, para, como le dijo, Buenasia una vez, Malasia, como dijo el comandante una vez, ya aquí tiene este libro, lléveselo que este se va a documentar y va a tener una buena visión de la cultura de aquel país. Porque los libros son ventanas que desde tu sitio, desde tu hogar, te abren la visión al mundo. Y al mundo y a las ideas. Pero decía Simón Rodríguez, ideas, antes que letras. Porque para producir ideas, también es necesario antes letras, viceversa. Y eso lo decía mucho Simón Rodríguez. Todo eso se nutrió el comandante, gracias a Dios, y tenemos a,
estamos encaminados a una revolución que es, digamos, que luz en el mundo actualmente. A pesar de los momentos de oscuridad que estamos pasando, pero somos una luminaria en el mundo. Sí, y los libreros son agentes muy importantes dentro de esta revolución bolivariana. Los buenos libreros en librerías públicas, en librerías privadas, que hacen que la gente no solamente entre una vez a la librería, sino que quiera volver. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.